Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, observando perpleja la cruzada de nuestra ministra de Igualdad contra el idioma español. Atentos al ridículo, por favor. El masculino neutro es político y tiene una función política en la sociedad muy clara, que es decirnos a las mujeres, desde que somos muy pequeñitas, que no valemos para las cosas importantes, que no valemos para ser científicas, que no valemos para ser médicos o médicas, que no valemos para las cosas que son importantes en la sociedad y se nos invisibiliza. ¿Que el idioma tiene la culpa de nuestra invisibilización en los trabajos importantes? Pero por favor, Irene, hija de mi vida, ¿podrías alguna vez hablar con la verdad por delante? ¡Ah, no! Que es que si dices la verdad y no te inventas un relato, se te cae tu discurso de mierda. Vamos con los datos. Irene, a ver si así dejas de hacer el ridículo de una santa vez. La web Redacción Médica nos dice lo siguiente. Más mujeres médicos que hombres. Este estudio también refleja que en el conjunto del país, el porcentaje de mujeres entre los médicos adscritos a los sistemas públicos asciende en 2018 al 55,5%, 3 puntos por encima del porcentaje de 2014. El dato es mayor en atención primaria, 61%. Todos los servicios autonómicos de salud, salvo el de Ceuta y Melilla y Extremadura, tienen más mujeres médicas que hombres. Madrid, con el 63,7%, es la primera en feminización, seguida de Navarra, 63,1%, y País Vasco, 61,8%. Pero bueno, es que la cosa no acaba aquí. En la misma web nos encontramos que récord de feminización en medicina. 7 de cada 10 estudiantes son mujeres. Este dato, referido a los estudiantes de nuevo ingreso, es el mejor registrado en años, según las universidades. Así que, Irene, por favor, te pido, deja de mentir y de manipular. Eres lo peor que le ha pasado a este país. Y ver cómo te pones en ridículo una y otra vez ya no es gracioso, es triste. Por favor, Irene, para. La cosa es que, navegando por internet, he ido a parar con un artículo de tomatazos.com, que al principio me ha ilusionado, ya que mencionaba a John Wick, una de mis sagas de acción favoritas, así como a otras que también están muy bien, pero luego he visto que era este el titular completo y me he venido bastante abajo. Acusan a John Wick, Búsqueda Implacable y Nadie de promover la masculinidad tóxica. Algunos de los antihéroes más populares de nuestro tiempo podrían estar alentando formas de masculinidad que no necesitamos ya. Pues, ¿qué quieres que te diga? A juzgar por cómo son algunos de los hombres que apoyan estas dialécticas, yo diría que necesitan toda la masculinidad que puedan conseguir. Pero en fin, antes de meternos en profundidad con este artículo, ¡adelante con la intro! En los últimos años hemos visto que cada vez se presta más atención a la masculinidad tóxica, sobre todo por dos grandes exponentes que tuvo en Donald Trump y en Harvey Weinstein. El primero fue un presidente de los Estados Unidos entre 2016 y 2020. El segundo es un famoso productor cinematográfico cuyo reinado cayó cuando el movimiento #MeToo tuvo un gran impulso en octubre de 2017 al revelarse que Weinstein había acosado y abusado de actrices por décadas. Madre mía, el nivel de demagogia en este párrafo es descomunal. Te meten en el mismo saco a Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, cabeza de una trama de abusos sexuales a actrices, y al mismísimo Donald Trump, figura a la que el propio artículo no puede señalar por más que por ser presidente del 2016 al 2020, que en realidad fue hasta el 2021, pero en fin, asociándolo simplemente por ser hombres. Es que es el colmo. Y si vamos a hablar de masculinidad tóxica por los actos de Harvey Weinstein, deberíamos también hablar de feminidad tóxica por mujeres como Ana Julia Quesada o, poniendo un ejemplo más histórico y conocido, Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta. A ver si revisamos un mínimo la calidad de los argumentos, que no tiene que ser muy difícil decir algo mejor que esto. Es importante prestar atención a los aspectos más negativos que a lo largo de la historia se han asociado con la verdadera masculinidad, y en ello juega un papel muy importante la cultura. Las películas y series de televisión han reforzado las ideas de cómo debe ser un hombre para ser considerado como tal, y a grandes rasgos se ha reducido a dos alternativas: el fracasado afeminado llorón débil y el ganador macho impasible fuerte. En un reciente artículo de The Guardian se ha puesto el dedo en la llaga al señalar a varios héroes cinematográficos modernos como vivos ejemplos de la segunda alternativa, que casi siempre conlleva elementos de masculinidad tóxica, si no es que se trata de su misma encarnación. A ver, es cierto que los dos arquetipos que se
señala el texto, el del hombre débil y llorón, y el del macho fuerte pueden corresponder y corresponden con personas que nos podemos encontrar en la vida real y también en la ficción. Pero no debemos olvidar que se tratan de los dos extremos de una cuerda muy larga, con muchas variantes y matices en medio. Y no siempre se es de una manera. Hay motivos en los que un hombre mayormente viril y rudo se puede mostrar sensible, así como ocasiones en las que alguien débil puede llegar a ser acopio de una gran cantidad de valentía y fortaleza, que la vida no es siempre en blanco y negro, que hay bastantes grises. Los ejemplos más destacados de años recientes son antihéroes como Brian Mills, Liam Neeson de Búsqueda Implacable, John Wick y Keanu Reeves de la saga John Wick, y el más reciente Hutch Mansell de Nadie. En todos los casos, tenemos a un protagonista que sufre un agravio muy grande y decide cobrar venganza, así que aprovecha sus habilidades de combate y asesina a diestra y siniestra a sus enemigos. Estos personajes son muy atractivos y nos llena de satisfacción que hagan pagar a los malvados por sus acciones. Pero, ¿qué más nos dicen sobre la situación actual de la masculinidad? El artículo de The Guardian también menciona las películas Los perros de paja, protagonizada por Dustin Hoffman, Un día de furia, protagonizada por Michael Douglas, y El vengador anónimo, protagonizada por Charles Bronson. Igual que Brian Mills, John Wick y Hutch Mansell, los antihéroes de estas historias son víctimas de violencia de algún tipo y su respuesta es tomar un arma y reconectar con sus instintos asesinos. Estos dos párrafos que acabamos de ver son la constatación de que la expresión masculinidad tóxica se ha deformado hasta tal extremo que actualmente es una parodia de lo que originalmente se trataba, porque en un principio este término se utilizaba para hacer referencia a comportamientos de hombres reales, que no de personajes de ficción, que supusiesen unas dinámicas peligrosas y tóxicas para sí mismos, como por ejemplo pelearse en un bar para impresionar a las chicas que están presentes, muchas veces tomándola con el más débil para no fallar el objetivo, participar en retos absurdos o lesivos como concursos de beber o carreras callejeras, solo para fortalecer una imagen de machote, o actitudes permanentemente hostiles y confrontativas como estrategia de dominancia. Y era así porque se entendía que estos comportamientos generaban un ambiente tóxico a su alrededor y ponían en peligro a los hombres que los practicaban. El problema es que con el pasar de los años se ha ido engrosando el término hasta meter en él acciones o actitudes objetivamente buenas, como la caballerosidad o la valentía, simplemente porque hacia quienes la suelen practicar es hacia mujeres. Pero si es que hoy en día se considera masculinidad tóxica hasta los micromachismos. Sí, podemos hablar de si es más frecuente que un hombre le cargue el equipaje a una mujer o viceversa. Lo que no admite discusión es que ayudar a otro a llevar su equipaje es un acto inherentemente bueno. Quienes hablan hoy de masculinidad tóxica te venden la idea ya no de que sea malo para los hombres que la ejercen, sino de que es malo para las mujeres, porque de alguna forma estas acciones las dejan en una posición de inferioridad. ¡Cágate, lorito! Por tanto, cada vez que un hombre lleva a cabo estos actos, independientemente de si es algo malo como provocar una pelea o algo bueno como abrir la puerta a una mujer, estaría llevando a cabo una práctica que oprime a las mujeres, lo cual, paradójicamente, me parece un planteamiento bastante machista pensar que la mujer es tan débil que porque un hombre le abra una puerta la está avasallando o insultando. Y esto mismo se traslada a los héroes de ficción, a quienes se señala por hacer uso de una fuerza y violencia excesivas, dejando a un lado que se trata de ficción, porque intentar que un progre la distinga de la realidad es perder el tiempo. Cabe señalar que no son pocas las heroínas de acción que hacen alarde de estos mismos comportamientos y actitudes. ¿Por qué señalar entonces como masculino algo que podemos ver ejercido también por las mujeres? Me parece que alguien está invisibilizando a alguien. Y es que lo que se hace cuando se habla de masculinidad tóxica es la ficción de coger solo los aspectos del personaje que te interesan y aislarlos del contexto. Por ejemplo, es cierto que John Wick lleva a cabo masacres sanguinarias y despiadadas allá por donde pasa, así como que estas son llevadas a cabo por una sed de venganza. Lo que no te cuentan es que esa sed de venganza está motivada por un sentimiento de amor muy fuerte y poderoso, en este caso hacia su perro, su único amigo en este mundo y su único consuelo en el duelo por la muerte de su esposa. John ha visto cómo su mascota, que tanto significa para él, ha sido asesinada solo para hacerle daño. Así que John no es guiado por el odio, porque no tiene nada personal en contra de la mayoría de las personas a las que ataca, puesto que ni siquiera las conoce previamente, ya que solo son esbirros que las personas a las que buscan usa como escudo para detenerlo, pero nada puede aplacar la furia provocada por la muerte de la criatura a la que tanto amaba. Eso se ve más claro en la saga de Taken, protagonizada por Liam Neeson, en la que cuando unos criminales secuestran a su hija durante unas vacaciones por Europa, el protagonista no dudará en hacer lo
lo que sea ni en enfrentarse con quien haga falta para salvarla. Poner la vida de mujeres a salvo, ¡cuánto machismo patriarcal tóxico! Si precisamente las películas de acción tienen tanto éxito es porque representan lo que a muchos nos gustaría hacer ante una injusticia, como que nos arrebaten a un ser querido por la fuerza o dañen a alguien a quien queremos, porque nos sentimos identificados con su furia ante ese sufrimiento. Los valores heroicos de los héroes de acción, por muy violentos que sean, son positivos porque se encaminan hacia acciones como liberar a alguien secuestrado o no dejar que un criminal se libre de su castigo por un crimen. Que nos coman la cabeza, estos héroes son necesarios. Si no, mira la demanda que hay de ellos. Pero tranquilos, progres. Que si lo que queréis son historias de alguien que resuelve sus problemas pacíficamente y de la mano de la ley, también las tenéis. Se llaman dramas judiciales. El mercado está para satisfaceros, amigos. No quiero terminar el vídeo sin antes repasar otro artículo relacionado con este, también de tomatazos. Personajes más representativos de la masculinidad tóxica en el cine. Que cierto tipo de masculinidad tenga demasiada presencia en la pantalla grande no quiere decir que sea saludable. Estos son los personajes que mejor representan la masculinidad tóxica en el cine. Y te ponen al vampiro de Crepúsculo. ¿Quién viene después en la lista? Winnie the Pooh. Vamos a ver algunos de los personajes que citan porque es que son las risas. Con menuda treta nos hemos topado. Coger a villanos y poner sus acciones como ejemplo de toxicidad, aun cuando es evidente que por su rol están enmarcadas en el marco de la maldad. Y por lo visto, a quien ha escrito este artículo le dan igual los personajes como Snape, que se arrepienten de sus acciones. ¿Cómo quieren entonces acabar con los comportamientos tóxicos si cuando alguien se arrepiente de ellos lo ignoran por completo? Y la cosa sigue poniendo ejemplos de personajes que abusan del alcohol y no se hacen cargo de las consecuencias, y utilizan un lenguaje soez y una actitud violenta, que se acuestan con gran cantidad de mujeres o que salen con acompañantes más jóvenes que él. Lo que nunca explican aquí ni en ninguna parte es por qué esto es masculinidad tóxica, cuando podemos encontrar ejemplos de todos y cada uno de estos comportamientos también en mujeres. Más allá de la realidad, como si no supiéramos encontrar en la ficción mujeres que dañan a los demás por no saber controlar sus emociones, que son controladoras, violentas y autoritarias, que se comportan de forma vengativa y hostil. Cuando esto pasa, ¿hablamos de feminidad tóxica? No. Cuando estos actos por los que se señala masculinidad tóxica se dan en mujeres, los progres babean hablando de empoderamiento y liberación femenina. Entonces, ¿por qué hablar de masculinidad tóxica con comportamientos y acciones que podemos demostrar que se dan en los dos sexos? Lo que aquí tenemos clarísimamente es una doble vara de medir pensada y diseñada para acapar a los hombres, para culpabilizarlos y con ello emascularlos y hacerlos más reacios a mostrar actitudes caballerescas o de gran valor ante el temor de ser tachados de machotes. Y más fácil de convertir en aliados sumisos, dicho sea de paso. Tú eres un buen aliado feminista. Y ya que estamos hablando de cine, me gustaría rescatar unas líneas de la película del 2020 de Clint Eastwood titulada Richard Jewell, que va sobre la historia del guardia de seguridad que tras descubrir una mochila bomba en las Olimpiadas de Atlanta 96 fue perseguido por el gobierno y los medios como principal sospechoso de haber colocado dicha bomba. Durante el alegato final ante el FBI, con todo el hostigamiento de la prensa a él y su familia a sus espaldas, Jewell clama sollozando, indignado: "Hice mi trabajo aquella noche y hay gente viva gracias a eso". Pero, ¿creen que la próxima vez que un guardia de seguridad vea un paquete sospechoso, se tomará la molestia de avisar? Lo dudo. En cuanto lo vea, pensará: no quiero ser el próximo Richard Jewell, así que me largo. ¿Cómo va a estar la gente segura con eso? Pueden continuar siguiéndome, puedo soportarlo, pero cada segundo que me dedican a mí, no se lo están dedicando al verdadero culpable. Bueno, pues eso, amigos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.